Hola, buenas tardes, me llamo Miguel López Díez. Estamos en la exposición Laguna de Torrevieja de Mata. Es una exposición sobre el paisaje cultural y la historia y patrimonio de las lagunas. Y bueno, he participado con una fotografía de un aguilucho cenizo que conseguí fotografiar en un reflejo, en la lámina del agua de las salinas. Y aunque no es la temática de la exposición, nos pidieron también fotos sobre fauna. Y es una de las aves pues, que representan a las lagunas, porque crían aquí, y me gustó traerla a la exposición. Gracias. Hola, soy Víctor Stan, participo en la exposición Laguna de Torrevieja y La Mata, con esta obra de flamenco tomada en la Laguna de La Mata con Tumbijay. Hola, buenas enjoyers, soy Antonio Seix, ya me conocéis por Enjoy Naturaleza. Y nada, he participado en esta exposición de las lagunas de Torrevieja de la Mata, paisaje cultural, histórico y patrimonio, con tres fotografías. En este caso es una paradodonta alicantina que podemos observar aquí, es una especie endémica del sureste peninsular, también con la gaviota picofina, una especie que está catalogada como vulnerable, y también tengo otra fotografía sobre el viñedo, sobre la vendimia, con la recogida con unas antiguas manos de agricultores y un falsón. Esa es mi aportación a esta exposición y que animo a toda la gente de Torrevieja y de la Vega Baja que se pase por aquí para poder observar. Y nada, un saludo. Buenas tardes, me llamo Patricio Morales, participo en esta exposición referente a las lagunas de Torrevieja, La Mata y su entorno con, creo que son 6 obras, 2 de ellas son estas dos. Participé a ello gracias a la llamada de Ana, una de las organizadoras del evento. Bueno, ella me comunicó si quería participar y aquí estoy con la participación. Me parece una iniciativa muy importante para Torrevieja en sí y su entorno, sobre todo para el paraje natural, ya que se da a conocer un poco al público con estas imágenes su composición y su paisaje, vamos, en definitiva.